¿Has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica, divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a Favorito y quédate con nuestra programación. SiTV está en ti. Amigos televidentes, hoy es jueves 10 de agosto del año 2023. Buenos días, Manuel, ¿cómo estás? Buenos días, Yelandra, todo bien, gracias a Dios. Sí, hoy tenemos, señores, una dinámica, un día muy dinámico. Sí. Vemos que también las internacionales, estamos todos consternados con el asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio en Ecuador. Sí. Cada día más, a cada hora va saliendo cosas a la luz con respecto a este caso. Hoy tenemos una entrevista también, sí, que vamos nosotros a dilucidar un poco y a ver más luz en el panorama político. Pero antes de, vamos a dedicarles unos segunditos al Señor. A continuación, la oración diaria. Mi amado Padre Celestial, en esta hermosa mañana vengo ante ti a darte las gracias por permitirme abrir mis ojos un día más, porque has tenido cuidado de mí. Te pido, mi Padre, que seas tú cuidándome de todo mal. Apártame de toda tentación, limpia mi vida cada día y ayúdame a ser una mejor persona. Cuida a mi familia y amigos, que tus ángeles vayan con ellos en todo momento y los protejan de toda acechanza del enemigo. Gracias, mi Dios, porque tengo fe que tú has escuchado esta pequeña oración, pero que nace de lo más profundo de mi corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerde siempre mantenerse con nosotros en sintonía en los canales WinTV, Canal 1, Altice Éxito Visión, Canal 38, Claro, Cablenet y Telenor, Canal 60, Aster 61, Telecable Central, Canal 30, Star Cable, Canal 44 y WinTV 317. Y en nuestras redes y plataformas sociales ustedes nos pueden ubicar por SiTV RD en Instagram, Facebook, TikTok, Thread, X. Y así ya no hay excusa para que se puedan mantener en sintonía y estar al día con nosotros. Vamos a darle, Manuel. Vamos a darle. Bueno, señores, miren. Tú sabes que hoy, supuestamente, habemos censo. ¿Había un censo? Habemos. O sea, tenemos un censo. Ah, sí. Ya. En el día de hoy, señores, dice así, los resultados del censo serán anunciados hoy jueves. ¿Y dónde lo van a anunciar? Ahí es que está el detalle. Nada más tú lo ves en la prensa, pero tú no lo ves dinámico. Los resultados serían dados a conocer cuando aún faltan empadronadores y personal que trabajó en el proceso para recibir el pago de sus servicios. Eso es lo que va a pasar hoy. Ya tú sabes, ahorita en el Palacio Nacional y se va la luz como ayer. Entonces se han dado cuenta que cada vez que hay que se hace un censo, ahí crece la población. Así salió. ¿Cómo que puede ser? ¿Cómo fue que salió? Cada vez que hay un censo crece la población. Oh, descubrieron el agua tibia. Yo me sentí, mira, como que, bueno. Y por otro lado, señores, hay un chisme, o sea, un chisme no. Yo no sé qué es lo que está pasando en el Ministerio de Cultura y siempre con la Feria del Libro. Que se haga una revisión, una auditoría y que realmente se investigue porque qué es lo que está pasando con la Feria del Libro. Dice así, Funglode denuncia obstáculos de las autoridades que impiden la participación en la Feria del Libro. Ajá. Sí. ¿Y por qué? Bueno, hay un lío porque la persona que estaba encargada de la organización, yo no sé qué fue lo que pasó, y entonces Milagros Hermán, que es la ministra de Cultura, tuvo que hacerse cargo del montaje y de todo lo que tiene que ver con la Feria del Libro. Parece, yo no sé si era que estaban atrasados, no sé qué pasaba, pero ella dijo que tuvo, esta semana yo escuché eso, que ella era que está al frente de eso. Entonces ella era que picha, batea, quecha. Ella quecha, batea, picha y también corre. Bueno. Dice así, señores. Funglode manifestó que ha participado durante más de 2 décadas en la Feria Internacional del Libro. La Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode informó que no participará en la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo 2023 debido a obstáculos de las autoridades del evento. A través de un documento de prensa, la entidad indicó que el pasado 7 de junio el Departamento de Vinculación Interinstitucional del Ministerio de Cultura solicitó a través de una carta sin firma de algún funcionario a Funglode una donación de 200.000 pesos para participar en el evento, pero tiempo después le fue avisado que ya no contaban con espacio. Es decir, primero le dicen que sí, pero tiene que aportar 200.000. Ajá. Y entonces después le dicen que no hay espacio. Exactamente. Pero Funglode llegó a pagar los 200.000, ¿o no? No. Ah, pero vamos a ver, en este Ministerio de Cultura les proveerá un espacio del tamaño 6 por 3 por 2, 5 metros para que construya su stand módulo que estará ubicado en el Museo del Hombre Dominicano. Dicho esto, sería un gran privilegio para el pueblo dominicano contar con su distinguida participación en nuestra feria, decía la carta enviada por Cultura a Funglode, según explicaron. Ante esto, detallan que la dirección de la biblioteca Juan Bosch, la cual es encargada de la participación institucional de Funglode en el evento, solicitó una cita para conciliar el monto a donar, así como el tamaño asignado al pabellón. Funglode afirmó que el 11 de julio, Fifi Landestoy, encargada de vinculación interinstitucional del Ministerio de Cultura, envió un correo en el que les informó: lamentablemente ya no tenemos espacios disponibles en el pabellón gubernamental. Sin embargo, la fundación alega que respondió aclarando que es una institución no gubernamental sin fines de lucros, por lo que no debían de ocupar un espacio en el pabellón gubernamental. Óyemelo bien. Pero mira, a mí me trae suspicacia porque, según yo leo acá, cuando Funglode le dice para conversar sobre la donación y el tamaño del espacio, sí, entonces después que le dicen que no hay espacio. Exacto. Que como que ven acá, como que... Ahora yo me pregunto, ¿cuánto tienen que pagar cada stand que está ahí en esa feria? No, siempre hay que pagar mucho dinero. Exacto. Porque eso no es gratis. Siempre se paga, pero hasta ahora los kioscos de vender comida y cosas pagan mucho. Sí, se tiene que pagar, pero ahora yo quiero que... Mira, tienen que, para ser más transparente, ya me monté transparencia. Una tabla. Ay, Dios mío, la palabra mágica. Sí, una tabla. Metraje y precio. Ya, se acabó. Sí. Se acabó el relajo. Tanto metraje, tal precio. Tal módulo, con tantas condiciones, tal precio. Y se acabó. Mira. Eso me trae a mi suspicacia del Ministerio de Cultura. Sí, mira, porque las cosas tienen que hacerse con transparencia. Mira, en las ferias que hacen de vehículos en la ciudad ganadera, Feria Nadive, yo una vez estuve vinculado a un dealer de vehículos que participaba en esa feria. Uh-huh. Y ellos, como todos los dealers de vehículos, quieren los mejores espacios. Ellos lo que hacen es que antes de hacer la feria, ellos rifan los espacios. Ellos hacen una rifa. Yeah. Para que no siempre se beneficie a todo el mundo igual. Entonces, te tocó, tú vas a ir, sí, se hace la rifa. Te tocó tal espacio en tal pabellón. Entonces, ahí tú tienes que pagar tanto. Y la gente pagaba, normal. Entonces, primero hacían la lista de todos los que iban a participar, rifaban los espacios y después la gente pagaba. En tema gubernamental, lo más fácil es una tabla, el metraje y el precio. Sí. Más nada. Más transparente de ahí, miren, ni ácido muriático ni ácido salicílico. No, y le voy a decir algo, porque también hay gente que se equivoca. Puede ser que esa persona que dice ahí era la que estaba encargada y la quitaron. La gente también se equivoca. Es decir, hay casos y hay casos. Sí. Hay personas y hay personas. Es decir, como tú a la Fundación Global, donde todo el mundo sabe que el líder es que está ahí, tú le vas a decir que no va a participar, tú sabes que se te va a hacer un escándalo. No solo... Eso tú se lo puedes decir a yo que quiera un stand y que para vender unos libritos no, es que tú y vender no una cosita. No, era importante. Eso es, miren señores, les voy a decir algo. No, pero tú no puedes decir que no es importante. No, es que no tú no eres así. Importante. Aquí se está viendo mediocridades y lo están tomando, lo van a tomar de matiz político de parte del Ministerio de Cultura. No, así porque, no. Sí, así. Porque óyeme una cosa. El metraje, si tú, yo he visto, yo siempre soy asidua visitante de la Feria Internacional del Libro. Me fascinan los libros y voy a los stands también de libros usados. Yo voy dos veces. Yo siempre he visto que el stand de la Fundación Global es pequeño, o sea, es un espacio módico, pequeñito, donde tú puedes ver más pantalla, cada día más lo van tecnificando, tecnología, espacio digital. Bien, no hay problema. El año pasado, que fue en la Zona Colonial, que fue un desastre, gracias, ahora que vuelven al origen, por la zona del Museo del Hombre, bien, la Plaza de la Cultura. La Plaza de la Cultura. ¿Cuál es la necesidad? Ok, si negociar viene siendo, ¿qué perdería el Ministerio de Cultura decirle no? El metraje es tanto. No decirme a mí, sí, necesito una donación de 200.000 pesos y este va a ser. Ah, sí, y le dice la feria, el Funglode, bueno, nosotros podemos negociar el espacio y negociamos también nosotros la donación. Ah, pero si no es eso, no va a haber espacio. Eso es lo que se ve ahí. Sí. Evidentemente, eso es lo que se ve ahí. Sí. Entonces, una institución gubernamental se está viendo que ahí hay una suspicacia, hay una picardía con la renta o con el espacio para esa feria. Sí, por eso que yo te digo, es decir, a la Fundación Global, sí, tú no debes decirle así. Esas son gente que tú tienes que decirle, no, venga, olvídese del mundo, monte su stand y después hablamos de eso. Esto es una mezquindad institucional. Institucional. Una mezquindad institucional. Atención, Milagrito. Ay, porque yo no sé. Señores, bueno. ¿Usted quiere que le digan una cosa? Yo hubiera sido Milagro y hace rato que yo hubiera renunciado del gobierno. ¿Y quién me renuncia? Yo hubiera sido el presidente y hace rato la saco del gobierno. Milagrito se ha visto vuelta en tantos escándalos y tantos que han hablado y tantas cosas. Yo en realidad no sé cómo ella en realidad ha aguantado tanto. Yo hubiera sido yo hubiera soltado a su hermano. Hay descaros. Porque, yo hubiera soltado a su hermano. Óyeme, te voy a decir, estamos viviendo en una época, señores, que Judas, el Judas actual, te traiciona, te acuchilla y se sienta contigo al lado y se sonríe. No, ese es el Judas de hoy. Y también te voy a decir algo. Es decir, es lo que yo siempre digo. Si aquí se hace una feria del libro todos los años, es decir, viejo, tú no estás, ¿cómo te digo? Tú no estás haciendo algo nuevo. Tú lo que tienes que seguir la misma línea y arreglar unas cositas y ya. Pero aquí vemos siempre un show con la feria del libro. Siempre hay un escándalo, siempre hay una situación, siempre hay algo. Y ya tenemos años y años haciendo la Feria del Libro. Entonces, yo entiendo que ya a esta altura del juego no es para que hagan escándalos y esto y aquello, no. Porque ya tenemos experiencia de años y años y años y años. No solamente eso, yo te voy a decir algo. Yo siempre he sido muy enfática. Por ejemplo, es bueno que la Feria del Libro se haga en esta fecha porque realmente los padres salían a buscar los libros de sus hijos para buscar descuentos. Pero cuando yo fui el año pasado, era igual que comprarlo en una tienda, ni siquiera un descuento. Entonces tenemos un problema con los libros educativos, que cada año son diferentes y cada año es un hoyo, sí, en vez de poder reciclarse. Ah, sí, sí, yo fui el año pasado, sí, fue en la Zona Colonial, la verdad. Sí, que sí, hubo un aguacero, sí, y eso, había fango, sí, y era un desastre, yo compré unos libros de cuentos para las niñas. Y que la Zona Colonial no tiene drenaje pluvial. Sí, yo recuerdo, sí, yo fui el año pasado, fuimos con las niñas, tiene toda la razón. Sí, yo voy desde que tengo 7 años. Sí, mi mamá siempre me llevaba. Pero esperemos, vamos a ver qué pasa. Y te digo una cosa, que antes también se hacía campañas y eslogans de la feria del libro, sí, sí, como leer es primero, leer es cultura, el mundo del libro, pero ni eso. Y es que no hay recursos, no hay dinero. Pero no están pidiendo 200.000, entonces si usted no paga eso, usted no va. Ah, pero verdad, tiene que haber dinero para eso, porque si pagan 200.000 por un stand y ahí se montan un reguero. Yo no me quiero imaginar lo que son más de 5 metros. Ahí me imagino que pagan millones, ahí salen millones de pesos. Exacto. Auditoría, entonces tenemos una dirección de ética e integridad gubernamental más tranquila que una foto. Y por eso que yo estoy loca ya que llegue el año que viene, 2024, para darle a ese índice de transparencia internacional, percepción de la corrupción. Ay, padrecito. Bueno, por otro lado, señores, la Junta Central Electoral prohíbe, Manuel, prohíbe mítines, marchas y publicidad externa durante precampaña. Es sí, ahora lo prohíbe. Ajá. Que pase por la prolongación 27 cerca de nosotros para que ustedes vean toda esa valla. Manuel, ¿y qué es lo que tú tienes con respecto a ese escudo? ¿Viste el escudo de la policía, el nuevo? Mira, yo vi el escudo de la policía, por ahí andan rodando muchísimas cosas de Haití. Yo al final del día, yo lo que entiendo es que ya no están uniendo al pasito. Cuando uno venga a darse cuenta, uno va a ver lo mismo en creol y en español. Más mismos colores. Ahí para que nuestros usuarios y audiencia lo vean, por favor. Mismo eslogan, mismos colores. Los niños pueden ir a la escuela sin acta de nacimiento. Ay. Ya lo que falta es que le den la cédula dominicana a los haitianos y que nos mezclen ya todito. Usted cruza para allá sin problema, usted cruza para acá sin problema. Todos los policías de allá vienen para acá y los de aquí van para allá y todo hermanitos. Déjame mandarle al máster, no sé si ha podido bajar la... Yo entiendo que el pueblo dominicano debe tirarse a la calle y hacer una protesta por eso y no permitir esos cambios en la policía. Eso es lo que yo entiendo. Mire, máster, por favor, coloque la fotito. Mira, yo vi ese tweet y yo me estaba riendo. Dije, qué raro que la Policía Nacional Dominicana cambie su eslogan de ley y orden y adopte el mismo eslogan de la Policía Nacional Haití, que es proteger y servir. Dice el mismo usuario, ¿qué estaremos pagando los dominicanos? Sí, porque entonces lo que se ve es que nosotros, los dominicanos, somos los que tenemos que adaptarnos a lo de ellos. Y ponga también, para que no vea que es una desinformación, hay una foto de un policía, o de, yo creo que es de un director de un destacamento, que atrás está el logo de la Policía Nacional. Máster, colóquelo, por favor, ambos logos, para que ustedes vean que no es desinformación. Entonces nosotros, en vez de nosotros abrazar nuestra naturaleza, miren, en el fondito... Bien bonito, el siguiente máster, el que es de fondo azul, que es servir y proteger, Policía Nacional de Haití, proteger es servir, ya ustedes saben. En vez de abrazar nosotros nuestras raíces, nuestro lema, podemos modificar un logo más simple, pero no, miren ahí, proteger es servir. Pero una cosa, justamente ayer nosotros estábamos hablando de lo que pasó con el tema de marca país, sí, que plagiaron un logo de algo de Rusia y después hubo que echarlo para atrás. Ajá. ¿Y qué locuras es que está pasando por la cabeza de aquí, de República Dominicana y de esta gente? Más loco es que vamos a rentar un terreno 200 kilómetros a otro país para sembrar maíz. No, en vez de nosotros ubicar, porque nosotros tenemos tierra de más y podemos desarrollar empleomanía. No, es para allá. Entonces, quieren vender esto, señores, como que si fuera algo, ay, es una iniciativa. No, ¿a quién es que tiene que beneficiar? A la mano de obra local de ese país, no de aquí. De aquí no van para allá. Solamente técnicos, entre comillas. Eso es la realidad. Entonces, aquí debemos de implementar... invertir en nuestra mano de obra local. Y por otro lado, señores, en las internacionales, en el día de ayer, ustedes vieron lo que sucedió, lo que aconteció con el candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, en la cual lo mataron. Sí, lo mataron. Vamos a ver, máster, ponga los videitos que han circulado en las redes sociales. Ponga el audio. ese fue en el momento del atentado. También dicen que en cerca de las instalaciones del hospital donde él estaba, había una explosión controlada. Al parecer, era como quien dice, si sale viva de este para rematar. El otro video, por favor, Master. Que es donde aparece, que hay policías. Déjeme yo mandárselo. Mira eso ahí. Tiene audio. Una explosión controlada. Bueno, ahí en esa cadena de televisión ecuatoriana dice que es que se escuchó una explosión controlada. Sí. Esos son los cuerpos de antibomba y el cuerpo especializado, sí, que aquí viene siendo SWAT, pero allá es especializado y antibombas. Parece ser que este señor había también con anterioridad recibido amenazas y días previos a esa marcha. Hay un video de él dando unas declaraciones, Máster, que él incluso le dicen el candidato obstinado que le decían que se protegiera. Déjame buscarle. Sí, pero yo te voy a decir algo. Él por más que se protegiera lo iban a matar porque sí, según se dice, él recibió 3 impactos de balas en la cabeza. Mira este video, Máster, donde él también... Ahí no hay forma. No, eso fue... Y ya ha salido a la luz que quién es alias Fito, el narco que había amenazado a Fernando Villavicencio del cartel de Sinaloa. Máster, coloque el videito de las declaraciones de él días antes, porque ya él había hecho un par de declaraciones. Se lo mandé. Sí. Ah, lo están cargando. Pero ahora mismo Ecuador se ha declarado estado de excepción por 60 días. Ya eso ha sido muy lamentable, sí, muy lamentable. Muy complicado. Y muy complicado. Se veía al principio que era un tema, querían como vender que el sí, tema era más bien tipo de matiz político, pero ya hay otras cosas más. Sí. ¿Quién era él? Bueno, señores, él era periodista. Este señor fue quien era parte del equipo de periodismo y de investigación de los peritos del caso de Petrobras en Ecuador. Míralo ahí, escuchémoslo, por favor. A mí me han dicho que use el chaleco. Aquí estoy. Camisa sudada, carajo. Ustedes son mi chaleco antibalas. Yo lo necesito. Ustedes son un pueblo valiente y yo soy valiente como ustedes. Ustedes son quienes me cuidan. Vengan, aquí estoy. Dijeron que me van a quebrar. Aquí está ahí. Aquí está Don Villa. Que vengan los capos del narco. Vengan. Que vengan los sicarios. Que vengan los vacunadores. Se acabó el tiempo de la amenaza. Aquí estoy yo. Que me van a quebrar. Podrán doblarme, pero nunca van a quebrarme. Él fue periodista y fue parte de los peritos del caso de Odebrecht en Ecuador. También él investigaba Petroecuador, que era desvelando los impactos de la industria petrolera en el Amazonas, en las comunidades amazónicas de la parte ecuatoriana. El señor ha tenido una amplia carrera en materia de periodismo transparente y se le conocía como una persona que retaba. O sea, sí, a él nadie lo amedrentaba. Sí, pero mira, parece que Ecuador está un poco complicado. Sí. Parece que está como México y como estuvo Colombia en un tiempo, porque anoche, según estuve viendo las cadenas internacionales, pude escuchar a una candidata, apellido González, donde ella decía también que días atrás o meses atrás también habían asesinado, creo que 2 alcaldes. Sí, en diferentes ciudades de allá de Ecuador. Entonces, parece que la cosa está complicada con el narco en ese país y ahí es bien difícil la cosa. Bueno, eso es lo que hay que evitar, que ese flagelo, esa debilidad del crimen organizado penetre a un Estado, porque sucede eso. Esas son las exacto, consecuencias del crimen organizado. Bueno, vamos para una pausa comercial, que de regreso tenemos la entrevista. Cuando sea grande, quiero ser fuerte e independiente. Quiero trabajar, ayudar a construir un mejor futuro para mi familia y mi país. Quiero luchar para que todos tengamos voz y seamos escuchados. Quiero que podamos crecer juntos. Quiero demostrar que es posible. Cuando sea grande, quiero ser como mi mamá. Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD. El futuro que quieres. ¡No! Ahí, se ve. Llegó la fibra de Wing, llegó la fibra. ¿Ahora? Siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra de Wing, llegó la fibra. Siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra Wing, llegó la fibra Wing. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Llegó la fibra Wing, llegó la fibra Wing. Por todos lados, internet por todos lados. Llegó la fibra Wing, llegó la fibra Wing. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Wing. Llegó la fibra, 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 llegó la fibra. 809-200-3000. Solicita tu internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida. ¿Has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica, divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a Favorito y quédate con nuestra programación. SiTV está en ti. Servir, la pasión que nos mueve. En el Aeropuerto Internacional del Cibao, somos testigos de la emoción que transporta cada viaje, repletos de sueños y esperanzas. En cada operación velamos por tu seguridad y la de los tuyos, en una región que crece y late al ritmo del país. Aeropuerto Internacional del Cibao. Siempre preparados para conectar el Cibao con el mundo, cada vez más cerca de ti. Esta edición del comercial fue diseñado con audio descriptivo para personas con discapacidad visual o baja visión. De esta manera, más personas pueden experimentarlo. Estas manos merecen un aplauso. Hombre toca el piano. Cuidan, aman y protegen. Niña sonríe frente al espejo mientras su madre le hace trenza en el pelo. Salen a trabajar. Chef deja caer harina sobre masa de pan y la amasa. Van de paseo. Mujer agarrada del brazo de su pareja caminando por un parque. Hacen compras. Naranjas en estante de supermercado son alcanzadas por las manos de una mujer que las pasa a otra mujer y ésta las coloca en el carrito del supermercado. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Manos de una mujer leyendo libro en braille. Se repiten en pantalla todas las escenas antes descritas de forma rápida. Hombre con lentes oscuros camina con bastón blanco hacia autobús. Y esta es su tarjeta. Sube al autobús y coloca su tarjeta táctil débito Mastercard BanReservas en lector de pago sin contacto. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Francina Hungría en restaurante tomando café. Busca su monedero y toca el borde de todas las tarjetas hasta identificar su tarjeta táctil crédito Mastercard BanReservas. La pasa al mesero para realizar el pago. Se repiten en pantalla las escenas de la mujer en el supermercado y hombre caminando dentro del autobús para tomar asiento. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Se presentan imágenes de las dos tarjetas táctiles, débito y crédito Mastercard BanReservas. Se repiten en pantalla las imágenes del hombre sentado en el autobús, niña abrazando a su madre y Francina Hungría sonriendo en el restaurante. BanReservas, el banco de todos los dominicanos. Logo de BanReservas con eslogan. Fin del comercial. De regreso aquí en Noticias SiTV y más. Estamos aquí en el bloque de la entrevista con el director, de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y comunicador Manuel Brito. Buenos días, señor. ¿Cómo está usted? Buenos días. Gracias por su invitación, tanto a ustedes como a sus televidentes. Estamos aquí abiertos para cualquier pregunta. Sí, es que nosotros tenemos demasiadas preguntas porque hay demasiada desinformación, sí. Hablan de alianzas, hay temas con la precandidatura a la alcaldía o la candidatura a la alcaldía. Son muchos cuestionamientos que tenemos ambos. Tu tocayo, Manuel. Sí. Tu tocayo. Así es. Señor Manuel, dígale a la audiencia, ¿quién es Manuel Brito? ¿De dónde viene Manuel Brito? Bueno, Manuel Brito es periodista. Okay. Estudiamos, nos graduamos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo de Comunicación Social. Okay. Estudiamos economía en la UAS, nos graduamos de una maestría en negocios, relaciones económicas internacionales. Oh, pero qué bien. Estudiamos derecho en la UTE, en la Universidad de la Tercera Edad, también nos graduamos. Hemos hecho varios cursos internacionales y nacionales sobre economía, marketing político. Hicimos una especialidad sobre psicología jurídica aplicada al derecho penitenciario en España. Somos de Peralta de Azua, okay. Pero nuestra mayor dedicación es a la producción de limón persa. Okay. Nos gusta mucho el campo y la actividad política. Y somos también secretario general de la Fuerza del Pueblo en el municipio de Santo Domingo Norte. Okay. Y un hijo más de 7 de mis padres, de ya. Peralta de Azua. ¿Cuánto tiempo usted tiene incursionando en la política? Bueno, nosotros iniciamos la actividad política, imagínense, yo apenas con 23 años. Fui precandidato cuando eso se hablaba de vicesíndico, okay. En el municipio de Peralta, en el 86. Y una persona que ya esté participando como candidato, sí. Con apenas 23 años, llegar a calificar para ser candidato, sí. Con 23 años, es porque comencé bastante adolescente, más mis actividades sociales, en los clubes, en las organizaciones estudiantiles, tanto del liceo, ya en la universidad, que fui de la Dirección Nacional de la BET, de la Vanguardia Estudiantil, okay. En mi facultad, una vida activa en la lucha estudiantil. Más era complicado en esa época, la UAS. Sí, así es, sí, así es, más en el colegio ya, en el área de los comunicadores, fui secretario general de la Asociación de Periodistas Profesionales, de la APP en ese momento, y hemos estado de verdad en una vida intensa, okay, en la actividad social, gremial, profesional y política en la República Dominicana. ¿Usted en qué partido empieza a incursionar en la política? Siempre de manera formal en el PLD. Okay. Logramos, incluso cuando entró en el PLD el Reinaldo Pared, con su primer periodo como secretario general, yo incluso apenas con 32 años, inicié como vicesecretario general del partido. Ok. Que venía de un campo, sin un padrino, y lograr en ese momento de lo que fue el PLD en ese momento con apenas 32 años, es producto de un esfuerzo de militancia, de sacrificio, que me permitió llegar hasta ahí, que un espacio que fue sustentado, ocupado antes, que fue Danilo Medina, que fue Jaime David, el mismo Felucho Jiménez. Sí. ¿Su nombre está escrito ahí en alguna pared? Sí. ¿Hay una Casa Nacional del PLD? En algún rincón de eso. Sí, exacto. ¿Y qué lo motiva a usted a salir del PLD y ser parte de la Fuerza del Pueblo? Bueno, porque pensamos que el compañero Leonel Fernández no representa un partido, representa una visión. Veo que en la limitación, si se pudiera decir, de ese inventario político de perfiles que tiene la República Dominicana, que yo lo identifico como un inventario quebrado, como un colmado está quebrado, que sí, solo tiene una botellita aquí y allá. En la República Dominicana, sin que nadie sea imprescindible, hay una ausencia de liderazgo comprometido con una visión, con una formación. La gente quiere las cosas fáciles, quiere ser regidor, alcalde, diputado, senador, presidente de la República, pero no se prepara, no se forma, no asume un compromiso social, no tiene una visión clara para qué yo quiero el puesto. Incluso aspira a determinadas posiciones sin lo más mínimo ni lo básico conocer cuál es el papel y la función que va a desempeñar en esa función, más el compromiso de asumir la vocación de servicio, de honestidad, de transparencia, de dejar un legado. Entonces pensamos que Leonel, usted puede tener la diferencia, como es normal, de un líder de la trascendencia en cualquier sociedad del mundo y más en la República Dominicana con Leonel Fernández, pero negarle su dedicación a formarse en la visión de una sociedad que lo ha demostrado en los hechos, sobre marcando un antes y un después de lo que fue la República Dominicana desde el 96 hasta el día de hoy, y lo que fue antes, ese legado que Leonel dejó. Entonces, esos criterios nos llevaron a nosotros a pensar en dejar ya, después que el PLD cambió y dio un giro a una serie de criterios que ya nosotros veíamos que no estaban sustentados por esa orientación y esa inspiración que Juan Bosch dejó como legado. Vimos que Leonel en esta etapa de su carrera política tiene la República Dominicana una oportunidad en él de entrar en una segunda ola de desarrollo, de aporte, que yo no la veo que un político, aunque lo puede existir mejor que él y con mayor efectividad, pero no lo veo. Y mire, somos un seguidor y un estudioso de los perfiles y de la dinámica y de la agenda del país. Y pienso que Leonel, esa segunda ola va a hacer un gran aporte a la República Dominicana para el desarrollo y el crecimiento de la República Dominicana. Yo he escuchado esa parte de muchas personas que están en la Fuerza del Pueblo. Entonces, ¿usted me quiere decir a mí que la Fuerza del Pueblo es Leonel Fernández? No es Leonel Fernández, pero es parte de la agenda que como organización política tiene la Fuerza del Pueblo, y Leonel como líder, como presidente de la República en un gobierno de la Fuerza del Pueblo en esta etapa, tiene el privilegio, tiene está revestido, okay, de las condiciones para llevar a cabo ese proceso, contrario a lo que ha sido el fracaso que nosotros entendemos que ha tenido por inepto, incapaz, el presidente Luis Abinader para gobernar la República Dominicana. No hay un solo hecho que usted pueda decir, alguien que votó por Luis Abinader, decir, este voto, este esfuerzo que hice como ciudadano me honra, me dignifica, me orgullece, que el presidente Abinader lo está haciendo. Ya. Correcto. Todo ha sido dañado, ha sido deteriorado, la economía, todos los servicios, la luz, los hospitales, la educación, la inflación, el control de la seguridad ciudadana. Usted sabe que hay cosas que no dependen de él 100%. Sí, pero hay países que han estado enfrentando la situación que insiste en los PRMistas en decir que es parte de la situación económica y han salido bien y han dado resultados. Es que hay una incapacidad para gobernar. Y Leonel recibió ciclones, tuvo el impacto de lo que fue también, Manuel, la crisis inmobiliaria en Estados Unidos y en Europa en el 2007 y las rebasó y tuvimos un crecimiento el más alto en América Latina en democracia. La situación bancaria del 2004 con el gobierno de Hipólito Mejía y Leonel dio la batalla y el país fue abatido por muchas tormentas y ciclones. Es que ahí en el gobierno existe una incapacidad y tiene y adolece del elemento más letal de cualquier presidente, y es que no tiene la visión para viabilizar soluciones. Es como que usted, sin ser cirujano, le den el bisturí, lo entren a una sala de operación a abrir un paciente de corazón abierto. Así es el equipo de gobierno, así es el presidente Luis Abinader. No encuentran no encuentran la luz al final del túnel para dar al traste con los problemas que afectan a la República Dominicana. Es una situación que han metido a la República Dominicana en un berenjenal bastante difícil. Fíjese que hay ya 30.000 millones de dólares en préstamos y usted no ve una obra en ningún lugar del país importante que pueda verse como dejar un legado. Todo solo es pintar, intervenir, nada más hablan de la palabra intervenir. No, Picasso no se corta cinta, esa es la verdad. Entonces, frente a una visión así, no creo que la República Dominicana, aunque Luis Abinader no ha dicho que va a la reelección, pero es de esperarse que en un momento lo pueda decir, encontrar el momento para expresarlo, no está en el ánimo, en capacidad de reelegir la inflación. Pero que tienen un 52%, dicen ellos. Eso son encuestas para manipular la opinión pública. ¿Qué encuestas maneja la Fuerza del Pueblo? Una percepción. Mire, la Fuerza del Pueblo maneja muchas encuestas. Sí, pero yo digo el sector. Yo digo los números, los porcentajes que ustedes manejan. 38, 36, 39, 40. Siempre se mantiene el resultado. El PRM. Un empate, tanto Leonel arriba, el presidente Fernández arriba como abajo, con un empate técnico de una diferencia de 2, de 3 puntos. Esa es la verdad, pero eso es lo que dicen esas encuestas. Yeah. Pero cuando usted va a un colmado, cuando usted se para ahí en la esquina, que es bastante activa, ahí en la Isabela Guiar, y le preguntan a los motoconchistas al que cruza, de 5 o 7. De 15, 17, le estoy poniendo 2, que rechazan a Luis Abinader, de 10, 12, que se sienten inconformes, que se sienten de que fue defraudado, sensato, de que no tienen capacidad, de que es inepto. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que Luis tiene el síndrome, el presidente Abinader, el síndrome del juguete nuevo. ¿Y cuál es ese síndrome? Bueno, el síndrome del juguete nuevo es un síndrome que los psicólogos definen mucho en el comportamiento de los niños. Ustedes son padres, o sin que tengan que ser padres para verlo y saberlo, usted le regala un juguete o una caja de juguete, una funda de juguete a un niño, él abandona inmediatamente el viejo. Sí. Pero los nuevos en pocos minutos también lo abandonan. Entonces él tiene esa obsesión que le inculcó desde su familia a sus padres de ser presidente, que él puede ser presidente como su padre también lo aspiró. Entonces sí, él fue a ser presidente, a querer ser presidente sin estar preparado, uh-huh, sin una visión. Eso demuestra todo ese equipo, okay, y el propio presidente Luis, y él fue a satisfacer ese síndrome del juguete nuevo. Ya, ya, pero no creo que lo vaya a abandonar. Bueno, pero si partimos de lo que es sus resultados en política pública, desde el punto de vista de resultados, él ha abandonado todo. Fíjese que la salud anda mal, la educación anda mal, está en emergencia la salud, la propia salud, colapsada. Entonces es lo que usted ir con un pariente suyo, una familia, y si lo lleva el 911 con los pocos servicios que dan, que también está quebrado, deteriorado, abandonado, tienen que dejar y se cuentan en la camilla con el paciente porque no hay cama donde tenerlo. Uh-huh. Y usted con la incertidumbre cuando ve en las redes y en los medios de comunicación la delincuencia, que usted ve ahí el retrato de su hijo. Usted sí, no puede acostarse y dejar un hijo en la calle, que si se retrasa porque se detuvo con un amigo o el servicio o el vehículo, una dificultad, usted solo piensa lo peor. Sí, pero ahora vamos a entrar en materia dentro de la Fuerza del Pueblo. Hábleme del caso de la alcaldía del distrito, porque hay demasiada propaganda, demasiada desinformación, circulan de que sí es Rafael Paz el candidato a alcalde por la Fuerza del Pueblo del Distrito Nacional, que no, que hay una alianza con el PLD. Esclarezca ese panorama a toda esa audiencia y todos esos usuarios. Todo está claro. La Fuerza del Pueblo está abocada a una alianza con todas las fuerzas de oposición. Ningún compañero no tiene asumido que es sí o sí ha abrazado a una candidatura, uh-huh, porque todo el mundo que aspira en la Fuerza del Pueblo tiene la reflexión y la conciencia de que hay que hacer y aceptar la decisión mayoritaria y democrática y hacer el sacrificio en aras de que saquemos a la ineptitud y a la irresponsabilidad y a la ineficiencia, la ineficacia de este gobierno que representa a Abinader. Nadie está pegado a muerte a una candidatura, pero sí la Fuerza del Pueblo tiene asumido a Paz como su candidato a la alcaldía, ha asumido al compañero Omar Fernández como su senador hasta este momento. Está en un proceso de alianza que cualquier cosa puede variar en la dirección y en el espíritu de lo que hemos dicho de qué es lo primero, qué es lo prioritario, pero no es menos cierto que Paz hasta este momento es el candidato de la Fuerza del Pueblo, y es entendible que una plaza como es el distrito pudiera crear ruidos, intereses, uh-huh, de creer, producirse confusión. Eso es de esperar, es igual que se da en otros lugares del país, pero por ahí anda esa decisión, por ahí anda ese criterio, y pienso que Rafael Paz sacó más de 200.000 votos en el proceso pasado. No es que le tienen eso guardado a una caja fuerte, pero sí es un trabajador, es una persona brillante en su formación, es una persona con causa. Paz es un hombre con una formación intelectual y de compromiso, es trabajador como el que más, representa una nueva generación. Sí, sí, un perfil, uh-huh, político, un nuevo código que uno tiene que apostar, que esa generación no nos va a defraudar, es muy comprometido. Entonces yo pienso que es una buena carta de triunfo, de éxito y una digna representación de la Fuerza del Pueblo en el distrito, y no creo que pudiera haber otra oportunidad para la Fuerza del Pueblo en ese tema con Omar y Paz en el distrito. Es una, okay, es una mutual. Ya eso está definido. Es una mutual indestructible. Ahí no hay, eso está blindado, como se dice, desde el punto de vista de Victoria. Ok, bueno. Vamos para una pausa comercial y de regreso vamos a hablar sobre las alianzas. Cuando sea grande, quiero ser fuerte e independiente. Quiero trabajar, ayudar a construir un mejor futuro para mi familia y mi país. Quiero luchar para que todos tengamos voz y seamos escuchados. Quiero que podamos crecer juntos. Quiero demostrar que es posible. Cuando sea grande, quiero ser como mi mamá. Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD. El futuro que quieres. No. Ahí se ve. Llegó la fibra de Wing, llegó la fibra siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra de Wing, llegó la fibra siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra Wing, llegó la fibra Wing. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Llegó la fibra Wing, llegó la fibra Wing. Por todos lados, internet por todos lados. Llegó la fibra Wing, llegó la fibra Wing. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Wing. Llegó la fibra, llegó la fibra, llegó la fibra, llegó la fibra, llegó la fibra. Llama al 809-200-3000. Solicita tu internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida. Aquí en Noticias SiTV y más, en el bloque de entrevista con el señor Manuel Brito. Hábleme de las alianzas. Vemos que en el día de ayer Miguel Vargas Maldonado dijo que no ha hablado nada de alianza. Cuénteme qué de cierto es y qué lo que no es cierto. La Fuerza del Pueblo ha anunciado y se han visto ya acciones concretas, hechos de alianzas que se han producido con el movimiento Reverde del señor Ubiere, Juan Ubieres, y también con el PQDC de Huesín Chávez. Y además vimos ahí alianza con el PDI de Ismael Reyes, y hay una serie de organizaciones pendientes que a medida en que vaya pasando el tiempo, la dinámica, sin que entremos en detalle porque el gobierno está cazando cuáles son los futuros aliados de ese gran frente opositor. Ya sabemos que es un aliado permanente y muy leal del BIS, de Peñaguaba, que no ha formalizado el apoyo, y podemos mencionarlo por la lealtad a rajatabla que siempre históricamente ha tenido Peñaguaba con el presidente Leonel Fernández, y lo mencionamos, quizá otros no porque desconfiamos, sino porque el gobierno está con una mira para cazar y ir con propuestas tentadoras a los futuros aliados a la Fuerza del Pueblo. Y tenemos una verdadera y real alianza con el pueblo dominicano, de abajo hacia arriba, una alianza social con organizaciones comunitarias, sociales, religiosas, campesinas, amas de casa, en fin, el mejor aliado que tiene la Fuerza del Pueblo es el pueblo dominicano. Incluso el 25 de septiembre, que es el 60 aniversario del golpe de Estado, al externo Juan Bosch, a ese patriota, a ese gran hombre dominicano, a ese héroe como Juan Bosch, vamos a entregar a la Junta Central Electoral 2 millones de inscritos en la Fuerza del Pueblo, y tendremos una gran impresión de masas de movilidad, okay, previo a lo que sería ese proceso en la Plaza de la Bandera, que en su momento se va a dar. ¿Para cuándo es? A conocer la fecha y la hora ya de manera oficial, previo a esa entrega, que nos dice a nosotros y nos ratificará como la primera fuerza política de la República Dominicana, que no habrá fuerza humana, solo Dios y el pueblo, y están con nosotros, van a impedir, podrán impedir la victoria de la Fuerza del Pueblo hacia lograr las elecciones. No el padrón del PRM. No va a estar Danilo ahí en la Fuerza del Pueblo inscrito. No, eso está... Ese padrón pasó por filtro. No, y que la Fuerza del Pueblo no es el PRM, ni Leonel, es Luis, que todo lo que toca lo daña. Luis ha dañado la salud, la educación, la seguridad ciudadana, la energía eléctrica, la energía eléctrica, la comida, la medicina, los materiales, la construcción, préstamos, que ya no cabe más. Entonces, ahí no hay eso. Bueno, Luis Abinader, yo espero que se pase, mira, porque de la Fuerza del Pueblo aparecía en el padrón del PRM, muchos militantes de la Fuerza del Pueblo también. No, un desastre, un desorden total. Es que el padrón de ellos tiene 3 millones, ¿no es? De que 3 millones y pico. Bueno, así deben tener los 12, 11 millones de habitantes que tiene el país. Ese fue el sexo. De esa manera. Sí. Bueno, señores, un desorden total. Hemos llegado al final. ¿Algún mensaje, señor Manuel, para la audiencia? Bueno, nosotros decirles a los dominicanos de que la Fuerza del Pueblo es la organización política del presidente Leonel Fernández, llamado al entorno nacional e internacional para gobernar este país y dejar en esta segunda ola de desarrollo un legado de transformar la República Dominicana, cambiar el retroceso que representa Luis Abinader, porque ha demostrado que es inepto, que es incapaz, no ha tenido la visión para viabilizar soluciones concretas a los problemas nacionales del país, tiene abandonado a los hospitales, tiene abandonado al campo, la comida cara, los ciudadanos no tienen la más mínima seguridad y protección ciudadana, valga decirse, ni en su propio hogar. No hay un solo hecho que este gobierno pueda inspirar a alguien que votó por él, ha abandonado su propio partido. Entonces, una situación de desorden y de desastre económico que vive la República Dominicana. En pocos meses, el 19 de mayo, es la oportunidad con Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo y sus aliados de salir de esta pesadilla que representa Abinader. Eso no podemos reelegirlo. Puede ser de consecuencias muy peligrosas para la democracia y el sistema de partidos en la República Dominicana. Señores, hoy es jueves, que tengan excelente jornada. Gracias, señor Manuel, estar aquí con nosotros, compartir de su tiempo. Así que un placer para nosotros también de tenerlo en este espacio. Nos vemos, como siempre, mañana a las 7 en Noticias SiTV y más. Pasen buen día y su paraguas, que está lloviendo. Sí.